¿Qué tal, amigos del de Salvador Fan Club? Yo soy Brian Adoño y traemos un nuevo video al canal. En esta ocasión hablamos de la Copa Oro 2023. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que ya se conoció el grupo de El Salvador para la Copa Oro 2023. Esta tarde, a la 1 de la tarde, se realizó el sorteo desde eh, Las Vegas, Nevada, donde eh, pudimos conocer y reaccionamos en directo eh, sobre cuál es el grupo de la selecta. Mayor. Bien, hay que decir que es un grupo bastante menos. Eh, bah, igual son equipos que siempre nos han costado, pero no es como enfrentar a Estados Unidos y México. Es cierto que, que, es cierto que quizás no estamos para, para eh, hacer algarabía y, y, y decir que le podemos pelear el, la primera plaza o, o golearlos estos equipos, pero sí son equipos que a priori. No nos, eh, eh, no nos van a hacer tanto daño, o como Estados Unidos y México, o son equipos que conocemos más. Bien, sin más eh, dilación, vamos al grupo. Nos tocó en el grupo C. En el grupo C está como cabeza de serie Costa Rica, Panamá, la selecta, y el ganador entre la llave de Santa Lucía Martinica y la llave de Puerto Rico, Surinam que yo creo, déjenme decirles, que va a ser Surinam. Tenemos un par de estadísticas y esto es el historial contra los eh, dos rivales y el posible tercero. Bien, contra Panamá, en Copa Oro tenemos eh, un partido jugado y fue un empate uno por uno. Eh, un, entonces, los goles eh, en contra y a favor están iguales, ambos equipos. Eh, sí, hay que decir que es, eh, ese único partido jugado fue por cuartos de final de eh, la Copa Oro 2011, donde nos enfrentamos a Panamá y en penales los canaleros nos dejaron en el camino eh, y ellos fueron a la semifinal y El Salvador se regresó a casa. Aquella oportunidad bajo el comando de quien en vida fuese Rubén Israel. Bien, contra Costa Rica, el. Historial en Copa Oro es un poco más extenso y de hecho eh, son cuatro partidos jugados eh, contra los costarricenses. Una victoria para la selecta fue en el 2009 con doblete, o sea, el romero. Eh, que esa victoria no sirvió para nada porque los siguientes dos partidos de esa fase de grupos del 2009 los perdimos y no clasificamos a cuartos. También hay dos empates, eh, uno en 2011 con aquel recordado gol. De Rodolfo Celaya de tiro libre a Keylor Navas. Y el empate en 2015 bajo las órdenes de Albert Roca y que se empató el partido con un gol de Dustin Corea. Hay que decir que esos dos empates eh, fueron partidos eh, que al aficionado salvadoreño se le, se le grabaron en la mente, quizás el, el del 2011, y porque, ese, y porque ese 2011 logramos pasar. A la a, a cuartos de final, pero ya después con Panamá, otra historia canto. Son ocho goles en contra para la selecta y eh, seis goles a favor cuando enfrenta a los costarricenses por Copa Oro. Bien, como ya les dije que yo creía que iba a ser Surinam nuestro rival de la fase preliminar. Hay que decirles que en Copa Oro no hay enfrentamientos, pero sí hay en eliminatorias, y no es un historial tan negativo para El Salvador. De hecho, de hecho, son nueve partidos eh, jugados: 8 ganados para la selecta. 1, eh, para el conjunto de Surinam, eh, con 28 goles a favor de la selecta, y solamente 7 para los, eh, los Surinameses. Eh, ambos encuentros, a, a, ambos. Perdón, ambos eh, momentos o tor torneos, más que todo en los que se enfrentó Surinam, fueron para la, para la clasificatoria mundialista y para lo que antes de la Copa Oro se conocía como eh, campeonato de CONCACAF, que eso llegó hasta el 98-97, creo si mal no me recuerdo, que es cuando empieza la Copa Oro a funcionar. Otros datos más de la selección en Copa Oro. Pues esta es la participación número. Eh, el Salvador tiene 12 participaciones en Copa Oro. De esas, son solo 5 ocasiones ha logrado avanzar a eh, cuartos de final. Jamás ha logrado semifinales. Y de hecho, lo más cerca que estuvo de semifinales fue el partido de la Copa Oro. 2021 contra Qatar por cuartos de final donde casi se le empata al equipo que a la postre fue el local en el Mundial de 2022. Eh, hay momentos dolorosos también en la Copa Oro, aquel 4 a 0 de Honduras, ante Honduras en el 2019. Eh, mismamente este partido contra Qatar. Eh, el último enfrentamiento eh, contra Costa Rica en Copa Oro fue ese empate de 2015 y contra Panamá fue ese empate de 2011 tenemos resultados un poco más recientes eh, con Costa Rica el 2 a 1 que, que de eliminatorias mundialistas que no ganaron en el yucatlán y con Panamá el 2 a 1 en Ciudad de Panamá eh, que ese fue quizás un partido que dolió bastante porque se tuvo en muchas ocasiones al equipo panameño. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Pueden dejarnos en los comentarios cómo creen que va a salir la selección nacional con este grupo. Si pasa primero, pasa segundo o se queda en la fase de grupos. Eh, pueden sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio Vive FM 102.1 o en los directos de YouTube de este canal. Yo me despido será... Hasta la próxima.